Bienvenidos al octavo episodio de Replay, que abrimos con este maravilloso Game Ground, aquel clásico arcade de Sega que corría sobre la System 24, aunque probablemente todos vosotros lo recordéis, la versión Mega Drive, aquellos primeros títulos que salió. Muy buenas, Albert García. Muy buenas también, Jaume Andreu. Y continuamos en este octavo episodio con la primera vez que hacemos una segunda parte sobre una temática con estos remixes dentro de juegos. Exactamente, que hicimos la semana pasada el primero y aquí está el segundo episodio. Y esta semana adivinó la pieza Pepetrucci 83, que además nos comentaba vía iVoox que debía tratarse de la versión arcade porque la suya de Mega Drive no sonaba tan y tan bien como esta. Buen oído, desde luego. Vaya temazo bastante desconocido este. Sí, es curioso porque es desconocido porque parece que Game Ground, pues como que no, al no tener secuelas y bueno, igual parece que no fue uno de esos grandes clásicos de Sega como podría ser Golden Axe, como podría ser Space Harrier, pero sin embargo, Sega parece que le tiene mucho cariño porque está incluido en casi todas las compilaciones que ha hecho para PlayStation 3, para PlayStation 2, para, digamos, en sus greatest hits Game Ground siempre está, y la verdad es que era un juego muy curioso, prácticamente un shooter en el que llevabas personajes y tenías que ir rescatando otros personajes, llevabas como en los niveles más difíciles muchísimos personajes que no podías dejar que te mataran. Y bueno, destacar lo que nos gusta siempre decir, qué sonido más Sega, ¿verdad? Exactamente. Es una de las expresiones que repetíamos con Space Harrier cuando lo introdujimos, ¿verdad? Un tema muy largo, que va progresando, va introduciendo instrumentos, va subiendo, eso nunca, se viene arriba. Nunca sabes cuándo va a acabar, ¿no? Y esto, estamos hablando de 1968 y realmente es una proeza, ¿no? Como pasaba con Space Harrier también, ostras, no había composiciones tan largas, ¿no? Y sobre todo para salones recreativos donde no se apreciaba tanto la música, tener una composición así de larga y así elaborada era una cosa muy extraña. ¿Quién es el compositor en este caso? Pues el compositor es Yu Takada y son dos, Yu Takada y Katsuhiro Hayashi. Del señor Takada la verdad es que no he podido encontrar ninguna información, supongo que debió trabajar poco en el sector, pero el señor Hayashi fue uno de los primeros compositores de Sega realmente. Trabajó en clásicos a principios de los 80, clásicos míticos como Black Belt o Super Hang-On, imagínate. Hombre. Y realmente estuvo activo hasta finales de los 90. Y como ya sabéis, este programa va a ir de remezclas y de arreglos en juegos, vamos a escuchar este Game Ground muchísimos años más tarde. Vamos a ver. Así da gusto empezar el programa, desde luego. La verdad es que sí, con estos temas tan épicos y por fin tenemos un tema de Nintendo 3DS en el programa, una consola que todavía no habíamos tocado. ¿En serio? ¿En serio? O eso creo, igual me estoy colando, pero no, creo no, que no la hemos tocado. Seguramente. Estamos escuchando otra vez el tema de Game Ground de la primera pantalla. En este caso se retitula Primitive Force, la fuerza primitiva. Es un tema que aparece en Project X-Tone, ese...
ese crossover entre Capcom, Namco y Sega, que de hecho es la segunda parte de aquel Namco X Capcom que solo apareció en Japón, pero este por suerte nos llegó aquí en Europa. Es una especie de RPG táctico que mezcla estos tres universos tan ricos. Con centenares de personajes de todas las sagas ahí mezcladas. Ves a saber cómo, pero... Es una pasada, es eso que los ingleses llaman fanservice total, ¿no? Tenemos ahí todos los personajes míticos de todos los temas. A nivel musical, que es lo que nos interesa a nosotros, podemos decir que, bueno, todos los personajes que tienen mucha entidad, como pudiera ser Ryu, que escuchamos su tema anteriormente y aquí también está versionado, bueno, todo Mega Man, etcétera, etcétera, tienen su propio tema, pero sin embargo ellos también han ido un poco más allá y para diferentes escenas pues han recuperado temas de juegos como este que escuchamos, que si bien no tienen los personajes metidos en el juego, pues sí que recuperan un poco la identidad, ¿no? Además, un tema muy curioso, empieza sonando como el título original para entendernos, luego, a continuación, el segundo segmento, la segunda sección del tema, suena como si estuviese reproduciéndose el tema como una especie de altavoces retro o escuchándolos desde fuera, ¿es así? Exacto, sí. Y además me hace mucha gracia que las primeras compases del juego además reproduce muchísimo la sonoridad de Mega Drive, no la recreativa. La recreativa sonaba más clara y este en cambio suena con un tono más grave, que es exactamente como sonaba en Mega Drive, ¿no? La verdad es que gusta ver cómo los compositores vuelven a las raíces e intentan exprimir el máximo y combinan las dos versiones. ¿Quién teníamos de compositor en este juego? Pues tenemos a unos cuantos. Tenemos a Naofumi Tsuruyama, Takuya Hanoka y Kayoko Matsushima. Es un tío compositor relativamente nuevo en el mundo de los videojuegos, digamos, con la actividad, de hecho, más temprana a finales de unos 90, y principalmente involucrados en proyectos de Sega y Bandai. De hecho, el único denominador que tienen en común estos tres compositores, donde han trabajado varias veces, es en aquella saga de Super Robot Wars de Bandai, que ya sabemos que junta como robots de diversos universos, pues Gundam y etcétera, etcétera, y crea esos como Super Star Battle de robots, ¿no? Ahí les tenemos, digamos que serían la obra donde han trabajado juntos. Especialistas en crossovers, entenderemos, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué te parece, Albert, si pasamos a... de este tema tan cañero que nos ha dado esta entrada tan energética al programa, a algo muchísimo más tranquilo? Y de una saga que nos encanta. Mi gran amiga Miki Higashino. Cuánto hemos hablado de ella, y es que esta compositora tiene una obra fantástica, fantástica. Comento siempre esto de mi gran amiga, no porque seamos ahí especialmente amigos ni nada, no nos conocemos, sino porque siempre David, que al menos sabe algo de japonés, yo no tengo ni puñetera idea, siempre me dice, Higashino no, se pronuncia la H, Albert. Y hoy lo he hecho bien, ¿no? Hoy lo has hecho bien, y desde luego no hemos tenido que hacer corte, tampoco pasaría nada, todo el mundo, bueno, nadie es experto en ningún idioma extranjero. ¿De qué juego es en este caso esta composición? Yo creo que todos lo hemos conocido. Se trata del Suikoden original, Genso Suikoden se llamaba en japonés, ese RPG maravilloso de los primeros que salió para PlayStation. Un tema que a mí, bueno, me trae muchísimos recuerdos, porque era la composición que se escuchaba cuando tú empiezas el juego. No estamos hablando de una intro, sino cuando pones el nombre, cuando seleccionas la partida. Entonces se llama Beginning Theme. Y realmente es que es el inicio de tus partidas, de cada una de las partidas. Aquel RPG que fue el de los primeros que me enganchó junto a Wild Arms, pero fue de los primeros que tuvo calidad. Tuvieron unos antes, Beyond the Beyond, que tampoco no estaba muy bien. Este realmente, bueno, es una obra
completa, muy buena de Konami de su buena época, con unos gráficos que realmente, bueno, igual no le sacaban todo el partido a la PlayStation, pero era ya una mejora de todos aquellos, que una continuación un poco de los que veíamos de PlayStation. Y bueno, con esta banda sonora tan y tan y tan magnífica, y con este Beginning Theme, que realmente no era más que una remezcla a su vez del tema de Suikoden, ¿no? Del tema inicial, que sí que salía en la intro, y sí que se remezclaba y escuchábamos en las notas la melodía principal varias veces durante el juego. Bueno, pues este tema de Suikoden, aunque el primero y el segundo juego corrieron a cargo de Miki Higashino, solo el resto ya corrió a cargo de otros compositores, lo quisieron mantener y convertir en un símbolo de identidad del juego. Palabras, qué pasada de comienzo este octavo programa de Replay, el segundo episodio de los remixes, y en este caso Suikoden 5, el último que salió de la saga Suikoden, PlayStation 2. Exacto, aquel Starting the Journey lo llamaban aquí, no era Beginning, Starting the Journey en 2006, esta remezcla del tema que probablemente sea la versión más distinta al original, la alarga, la extiende, se toma libertades en construir sobre la composición original, y además que hace un uso de instrumentos totalmente distintos, ¿verdad? Y además muy exóticos también, como reproduciendo este viaje, ¿no? Que viaje significa, exacto, ir a lugares desconocidos, y lo reproducen en estas melodías, estos instrumentos. La verdad es que a veces pienso, si tengo que coger una maleta y emprender un gran viaje, este Beginning Theme o este Starting the Journey sería una de las músicas que me acompañara, probablemente junto a aquella música del océano de Zelda Wind Waker, que por cierto fuimos un poco criticados por no haberla puesto en el programa de músicas acuáticas, ¿te acuerdas que la pensamos? lo recuerdo. Al final nos decidimos por Ocarina of Time, el templo del agua. Intentamos, hombre, no repetir mucho, repetimos Wind Waker la semana pasada, la habíamos puesto en el primer programa, así que bueno, aceptamos totalmente la crítica, desde luego era un tema para poner músicas acuáticas. Bueno, volviendo a este Suikoden 5, comentar que en este caso el compositor fue Norikazu Miura, es un compositor de Konami, entró ahí a finales de los 90, empezó a trabajar con la segunda parte de Tokimeki Memorial, aquel dating sim tan curioso, tan famoso en Japón y tan desconocido en Occidente, y bueno, trabajó también en Suikoden 4, en el anterior, del cual escuchamos un tema también cuando hablamos de músicas acuáticas, y en el Suikoden de DS también, aquella versión tan curiosa que no se considera como un Suikoden de verdad, a mí particularmente me gustó, tampoco no era una obra maestra como los dos primeros, pero bien, no estaba nada mal. David, yo lo siento mucho, pero hemos empezado este programa muy optimistas, los dos primeros temas han sido totalmente cargados de energía, y ahora vamos a ir a un tema más, ¿cómo decirlo?, más bélico. Vamos por un contraste, venga.
seguimos en 1995, el mismo año en que se publicó Suikoden, pero con un juego radicalmente distinto y con una música totalmente distinta, como ha dicho Albert. Estamos delante de Warcraft 2, Tides of Darkness para PC. Albert, ¿qué tema estamos escuchando? Estamos escuchando el tema de los orcos, en este caso Harpy, porque los orcos es una de las dos razas disponibles en el juego y tenían varios temas. Este es en concreto, depende de la banda sonora de donde la sacas, hay diferentes versiones. Algunos dicen que es el segundo tema y otros la tercera. En cualquier caso, en lo que coinciden es en decir que es el Harpy Court and Chorus. O sea, Harpy Court and Chorus. Harpy Court es un instrumento, ¿verdad? No, Harpy Short and Chorus. Harpy Short and Chorus. Lo he visto como un instrumento alguna vez comprendiendo en MIDI y realmente no sé cuál es la traducción en español, pero vaya, me parece que es un instrumento. Sí, yo también lo diría. Habrá que hacer un poco de documentación. El tema es de Glenn Stafford, compositor de Warcraft 2. De este Warcraft 2 se comentaba, es juego de estrategia mitiquísimo. Mitiquísimo. Una de aquellas primeras grandes batallas online. Yo creo que este juego lo jugamos con modem, ¿no? Sí, con modem ahí. con lo que suponía jugar con modem. Ha trabajado este señor, Glenn Stafford, en varios juegos de Blizzard, de esta compañía norteamericana, en Warcraft, evidentemente. Starcraft es el principal responsable de la banda sonora del RTS, del juego de estrategia espacial de Blizzard, en Diablo, en Starcraft 2. Vaya, en todos los grandes éxitos de Blizzard, ¿no? En los que son de estrategia. Si no ha trabajado en World of Warcraft, ¿por qué, no? En World of Warcraft han trabajado un montón de compositores y imagino que también él estará implicado, así que... Seguramente. De hecho, como World of Warcraft rescata muchos temas de los Warcraft, seguro que estará en los créditos del juego. Porque, segurísimo. De hecho, la banda sonora que creó él para Warcraft 2 ha sido repetida muchas veces en varias entregas de los Warcraft. Y también, por ejemplo, en Hearthstone, mientras cargas partida, mientras esperas en el lobby a que empiece la partida, es fantástico el detallito que tienen de ponerte las melodías de Warcraft 2. La verdad es que da gusto que para un compositor que él crea una serie de melodías pensando en un juego, ¿no? Pensando en... él está ahí en su tiempo, en su momento, en su título. Claro, él no puede proyectar si va a ser un éxito o si no. Y bueno, que tantos años después se siga reproduciendo aquella composición que él pensó para aquel momento, tiene que ser una satisfacción total, ¿verdad? Totalmente. Es que se sigue cuando suena en el momento de espera de Hearthstone. Estás ahí como... Oh, me encanta. Eran melodías, las de estos juegos de estrategia, que escuchabas durante mucho rato. Esto lo escuchabas durante una misión que podía durar 40 minutos, tranquilamente. Escuchabas esta música acompañada de aquellas voces. Yo lo jugué... había quien lo jugaba en inglés, quien lo jugaba en castellano, el doblaje que había. Bastante curioso que el doblaje en castellano. Yo lo jugué en castellano y lo compaginaba con esta banda sonora. Una maravilla. Este tema es muy importante dentro del mundo de Warcraft. También nos pedisteis que incluyéramos algún juego de esta franquicia. Aquí está y nos encanta porque yo personalmente soy un gran fan de todos los juegos de Blizzard, de hecho. Y como se trata de un programa de remezclas, vamos a incluir otro juego de esta saga. Me encanta ver que cuando estamos ante temas que han pasado de generaciones muy antiguas a modernas, normalmente tienden a meter muchos instrumentos, a realizar versiones orquestadas, y a veces lo que es el tema y la melodía principal queda diluida ante un montón de instrumentos, y en este caso estamos totalmente ante un ejemplo contrario. Coge la esencia de ese tema de los orcos de Warcraft y la plasma básicamente en pocos instrumentos, pero mucho más concisos y con mucha más potencia.
eso mismo, lo potencia de forma brutal. Además, cómo juegan también un poco con tus sentimientos, ¿no? Al comienzo de este tema en concreto, tú pones, en este caso, digamos, el juego es Warcraft 3, The Frozen Throne, la expansión de Warcraft 3 en concreto. Tú pones el juego en el ordenador y esperas, suena esta canción, suena este tema, suena hasta este instrumento. Y dices, esta flauta que nos indicará, ¿no? Y de repente, la percusión... Claro, entra a tope recordándote, chaval, que estás en el mundo de Warcraft y aquí no nos estamos por tonterías. De nuevo, en este caso, Glenn Stafford, el responsable de esta composición, y el tema es de Orcish Hordes, las hordas... Orcas, entiendo aquí la traducción. Warcraft 3, también un juego súper potente de estrategia. ¿Cómo dio lugar a amplió un montón lo que eran las opciones del juego original, añadiendo los héroes? Esta expansión también hacía un montón, ampliaba la historia. Bueno, los juegos de Blizzard tienen un trasfondo brutal. Y además son gente que, así como hemos visto en el anterior programa o antes cuando hablamos de Suikoden, como igual los japoneses son más dados a las secuelas, no anuales, pero sí con mucha más frecuencia, realmente igual en Occidente, aparte de los juegos franquicia que todos sabemos que bueno, llevan el año puesto detrás y todo esto, que ya vendría, digamos, en un campo de juegos diferente, esta gente se lo trabaja muchísimo y se lo piensa muchísimo antes de sacar el siguiente título. Y cuidan sus franquicias hasta el extremo. Blizzard quizás es la empresa occidental más ejemplar en ese sentido de cuidar hasta el último punto, hasta el último momento, juegos que no han salido con años de desarrollo, con una década de desarrollo, porque no estaban listos para seguir al mercado. Exacto, igual porque tampoco hacían falta, porque son juegos que se juegan y se juegan y se juegan in eternum prácticamente, y parece que, bueno, pues que siguen generando ingresos y que son juegos interesantes. Mira, si se juegan, que hoy en día mucha gente está jugando al League of Legends. Y si uno hace un poco arqueología, descubrirá que League of Legends en el fondo surge de aquel mod que en el fondo surge de Defense of the Ancients, en gran parte, que es un mod de Warcraft 3. Desde luego, es totalmente loable lo que está haciendo esta compañía y sobre todo muy coherente. Pero bien, vamos a dejarnos del mundo pecero de lado y vamos a recuperar un tema clásico donde los haya. Clásico donde los haya y corto donde los haya, porque esta melodía es así simplemente, empieza, acaba, tiene un principio, un final, no hace loop, estamos en el año 1983 y la versión de Nintendo NES de Donkey Kong, el tema principal que aparecía durante el menú, cabe destacar que si bien el juego Donkey Kong, el original, las recreativas del año 81, esta música... Esta música de inicio, el main theme, solo aparece a partir de la versión de Nintendo, supongo, porque pensaron que, oye, ¿cómo vas a poner un título sin música, no? Ahora, la gracia es que Yukio Kaneoka, que es el compositor del Donkey Kong original, fue el mismo encargado de crear esta pieza para la banda sonora del de NES, ¿no? Es curioso porque, bueno, la intro es muchísimo más melódica que la música dentro del juego. Recordamos la música dentro del juego de Donkey Kong. Exacto. No, una música que se va repitiendo mucho más. Aquí parece que no, pero del año 81 al 83 ha cambiado mucho la industria, ha cambiado mucho el hardware también. El hardware a nivel de producción de música de NES probablemente sería mucho más potente que el del 81 de Donkey Kong. Y nos brinda esta maravillosa pieza corta, concisa, alegre, pero muy interesante. Para el que sería el primer videojuego con Mario dentro. Con Mario dentro, y no solo con Mario dentro, el primer videojuego que tuvo una narrativa completa, que nos explicaba un inicio, Donkey Kong como rescataba, como secuestraba a la princesa, como después de cada pantalla se la llevaba un nivel más arriba. La verdad es que este juego fue todo un hit, ya no solo a nivel comercial, sino por todo lo que avanzó. Kaneoka, un compositor de bandas de la banda sonora original de Creativa, como habíamos dicho, fue su primer título, otra de esas personas que conocemos que su ópera prima es maravillosa, y estuvo, no entiendo, en Nintendo, componiendo hasta principios de los 90 en arcades tipo NES y Punch-Out. Desde aquí os recomendamos, no sé si David, tú lo has visto, el documental de King of Kong.
The King of Kong no lo he visto, sé de qué va, pero no lo he visto. Una maravilla de documental con dos personajes, dos personas reales que compiten por obtener el récord mundial de Donkey Kong. Miradlo, es una auténtica pasada. Una auténtica pasada. Y para el remix, como no tenemos una debilidad por este juego, nos vais a perdonar, pero va a sonar esto. Ante otro de esos casos que recupera la melodía original. Este caso es diferente porque tenía un contexto en la intro, ¿no? Recuérdanos aquella intro, Albert. Se veía Cranky Kong, que representaba que era Donkey Kong, ¿no? El original. Con una especie de granola, una gramola. Una gramola, iba a decir piano, una gramola, escuchando el tema original y de repente aparecía un nuevo Donkey Kong con su corbata fantástica. Con un boombox de aquellos antiguos y poniendo este tema a todo trapo moderno. Bueno, un poco escenificando que Nintendo por primera vez en muchísimos años recuperaba la saga Donkey Kong como tal, ¿no? Porque si bien había tenido cameos dentro de Mario Kart o así, no teníamos un juego de Donkey Kong desde hace muchos años. Una banda sonora, Donkey Kong Country, año 1995, tema principal. Que, bueno, ya hemos puesto varios temas de aquí. Albert, nos gusta esta banda sonora. Nos encanta. Yo creo que ya compite por ser la banda sonora que más veces hemos puesto. Quizás, seguramente sea esta, ¿eh? En lo que llevamos, en los 8 programas que llevamos de Replay. Recordamos. Intentamos no repetirnos, os pedimos disculpas. La verdad es que esta remezcla, este tema, sobre todo con tanta intención, ¿no? Como decir, hey, Donkey Kong fue un clásico hace mucho tiempo y aquí os mostramos algo totalmente nuevo con aquellos pseudo 3D que nos introducía Super Nintendo, que venía con aquella publicidad, si os acordáis, con aquellos vídeos de hobby consolas que decía, no es un adaptador de 32 bits, en clara referencia que el 32X de Sega, ¿no? Una consola de 64. No es una consola de nueva, no. Tu Super Nintendo ahora igual lo ves y dices, bueno, pero si es un juego antiguo. Bueno, entonces la verdad es que era muy potente. Y no es CD-ROM. No es CD-ROM. Esta banda sonora firmada, como hemos dicho muchas veces, por David Wise, Evelyn Fisher y Robin Benland, que bueno, nos encanta. El trío calavera, ¿eh? Estos vaya tres. Vaya tres. Y bueno, ya que estamos en Nintendo y estamos recuperando clásicos, vamos a recuperar una saga que tenía que salir. Igual no con el tema que todos esperabais, pero con uno que es muy, pero que muy auténtico. No sé si es mejor. Quizás no sea la composición más alegre, quizás no sea la melodía más larga, quizás no sea la composición más complicada, pero desde luego yo particularmente encuentro que es la composición más singular que incluía Super Mario Bros. Cuando tú te piensas, te pones en contexto de Koji Kondo, el autor de esta obra, en 1985, y dices, tengo que crear el sonido para un underground, para un subterráneo, que es como se llama este tema, underground theme. ¿Y sales con esto? Con esto que nosotros que hemos crecido con este juego, todos asociamos a bajar por una tubería y estar en un mundo subterráneo, lo que ha logrado este tema con esas notas tan sencillas es increíble. Es que ahora has comentado que es un tema muy minimalista para entendernos. ¿Sí? No se me ocurre ahora mismo ningún tema que sea... Ahora estábamos viendo en el ordenador, mientras está grabando el programa, la onda del tema en concreto. Y es la cosa más básica... Más básica, ¿verdad? Que puedas...
pero al mismo tiempo no es algo tan básico como parece. Y además, esa es la gracia. Volvemos a aquel tema que comentamos cuando estábamos escuchando a Alex Kidd en las músicas acuáticas, de decir, ¿por qué este tipo de onda como tan grave y nos recuerda a algo subterráneo, algo de meternos debajo del agua? Si os fijáis, las notas suenan mucho al tema acuático también, ¿no? Que yo comentaba que sonaban un poquito, tenían aquel tema de sonar, y realmente no sabemos cómo, bueno, ellos crean estos sonidos que a nosotros ahora mismo ya nos recuerdan, evidentemente acompañado por aquella imagen de que estábamos bajando bajo tierra, pero nos recuerdan mucho a este tema underground. Y de remezclas de este tema hay a mansalva. Desde luego, y como no sabíamos cuál elegir, porque todas son maravillosas y hay muchas, todas con su estilo, lo que hemos decidido hacer es coger la primera, la original de todas, y irnos hasta la última. Super Mario 3 de Wall para Wii U. ¿Cómo suena esta batería y los instrumentos que la acompañan en este Underground Theme? Son fantásticos. A mí me gusta de esto que incluso refuerza el sentimiento de que estás bajo tierra. El eco. Y el eco, exacto. Añade además esos sintetizadores que incluso añaden un poquito de misterio. Me gusta como el tema se ha convertido incluso en un poco más... tiene un poquito de maldad, ¿no? A veces cuando sale Bowser nos ponen este tema. Y de hecho también es un poquito un tema de maldad, porque desde Mario Galaxy, que lo han usado, reutilizan estos temas antiguos cuando van a ponernos en una pantalla puramente plataformera. Y más difícil. Y más difícil, ¿verdad? Más tirando lo antiguo, donde igual no hay tantos colores, no es tan bonito, simplemente son plataformas puros y duros. A veces esto pasa mucho en Super Mario Sunshine, exacto, que era un juego muy colorido y... Pero la diferencia de dificultad era brutal. Era brutal. Y eran simplemente, ya se dejaban de aquellas montañas, de aquellas aguas y tal, y eran cubos. Déjate de historias y volvamos a los inicios. Comentar que este Underground Theme para Super Mario 3D World Wii U 2014, aparte de Koji Kondo, como no, que probablemente firmaría esta obra, están Majito Yokota y Toru Minegishi. Estos dos compositores también pertenecen a Nintendo, trabajan para Nintendo desde finales de los 90 y ya habían trabajado con Kondo en anteriores ocasiones, como en Mario Galaxy o Wind Waker. Buena carrera que se están forjando estos dos. Desde luego, buen currículum. Y ya que estamos con Nintendo, que hemos escuchado Donkey Kong y Super Mario, cronológicamente lo que vendría ahora sería más o menos algo así. Parece una marcha militar, pero no, es Metroid para NES. Sí, señor, el tema de Brinstar, uno de los temas que diría yo más melódicos de toda la banda sonora, que generalmente era como mucho más ambiental, ¿no? Era uno de los primeros juegos de NES que, en vez de buscar la musiquilla fácil, buscaba un sonido más ambiente, y en cambio Brinstar tenía esta melodía que escuchamos tan sólida, ¿no?
te motivaba más a era más optimista, que siempre sí, era como muy, muy oscuro, oscuro sí, exacto, sí. Muy misterioso también, muy dónde estoy, ¿no? En plan, ¿dónde he ido a parar, ¿no? Bueno, era un juego de exploración y bueno, aquel música ambiente, ¿no? No música melódica, era una pasada. En cambio, con este Brinstan empezamos así. Y además es curioso que en los siguientes juegos, también en Super Metroid, recordamos como aquel Brinstar también era uno de los temas más marchosos. Marchosos y que animan mucho a jugar, desde luego. Además, decía esto de marcha militar, porque realmente la estructura del tema es totalmente cuadriculada. Exacto. Es un tema casi simétrico, tal como empieza, tal como acaba, como progresa, lo ordenado que está, lo estructurado que está. El responsable es Hirokazu Tanaka, Hip Tanaka, mítico. Mitiquísimo. Nos encanta este compositor. Lo hemos escuchado ya varias veces, lo escuchamos con Super Mario Land en el primer programa. Con Tetris también ha participado en un montón de juegos de los primeros de NES, diseñador del chip de sonido de la Game Boy. Una auténtica leyenda dentro del mundo de Nintendo y como no podía faltar en este Metroid del año 1986, la primera entrada en la saga. Y ahora viajamos de 1986 hasta el 2002 para el remix. Estamos ante el retorno de Samus Aran en el año 2002, después de un largo letargo que se saltó toda una plataforma, no la habíamos visto desde Super Metroid para Super Nintendo, 2002, Metroid Prime para GameCube, y este maravilloso tema que recupera aquellas notas de Brinstar, pero muy camuflado. Es una deconstrucción, un poco Fernand Adrià hizo aquí el compositor, Kenji Yamamoto fue el compositor responsable de esta banda sonora de Metroid Prime, no fue Hip Tanaka, que solamente se ocupó de principalmente los primeros Metroids. Yamamoto cogió las riendas de la saga con el de Super Nintendo. Riendas de la saga, ¿no? Hizo el de Super Nintendo y luego el de GameCube. Bueno, retomó. Fue el relevo. Sí, sí, Super Nintendo también, que tiene una banda sonora maravillosa que todavía no hemos escuchado. Ya la escucharemos, ya la escucharemos. No os preocupéis. En este caso es un tema que me ha encantado seleccionar porque es un poco como el de Zelda Wind Waker la semana pasada. Es un tema que está casi al principio del juego y no recuerda del todo a Brinstar, pero es claramente Brinstar. Exacto, las notas son como que te da unas pistas, ¿no? Y no utiliza el tananananan, simplemente se queda con las notas largas, pero sabes perfectamente qué es eso, ¿no? Igual la primera vez que juegas, igual no lo notas y a medida que vas jugando y como es un tema que crece tan lentamente, al final dices, ostras, me siento como en casa, ¿no? Si he jugado a los primeros, me siento como en casa y no sé bien por qué hasta que, ¡pam!, descubres que esté entre toda esta música está escondido Brinstar, ¿no? Hay algo familiar aquí, ¿no? Hay algo que está, me suena algo. Es el Talon Overworld Main Theme, el
tema principal del planeta donde sucede Metroid Prime. Como os hemos comentado, Kenji Yamamoto es el principal responsable de la banda sonora. Kenji Yamamoto, que no es el mismo Kenji Yamamoto de las bandas sonoras de Dragon Ball. Exacto, no os confundáis porque se llaman igual, pero son diferentes. Y en este caso, la banda sonora también estuvo, contó con la ayuda de Koichi Kiyuma. Es el otro responsable, la otra persona responsable de esta banda sonora de Metroid Prime. Una banda sonora increíble, o sea, muy buena, como el hecho de que el juego es desarrollado en Norteamérica por Retro Studios, pero deciden que sea el compositor del anterior Super Metroid el que tome las riendas de la banda sonora para darle este toque de hacerlo como algo especial. Metroid, que es una saga muy curiosa porque es de las pocas que realmente proviene desde Japón, pero ha sido como mucho más valorada en Occidente que en Oriente, ¿no? En Japón no son muy aficionados a Metroid y aquí nos gusta mucho. Nos gusta y realmente la gente de Retro Studios con Metroid Prime hicieron un trabajo espectacular. Escuchar este tema al llegar al planeta del juego, nada más empezar Metroid Prime, después de una introducción alucinante. Maravillosa, sí, señor. Aquella en la cual empezabas con todos los poderes y acababas sin ninguno, una serie de explosiones por una nave, por una especie de estación espacial, con una música de tensión máxima que, bueno, te voy a decir una cosa, David. Mi momento predilecto de la generación de Play 2, GameCube, Xbox, la primera, es la introducción de Metroid Prime. Sin ninguna duda, esa introducción es una auténtica pasada. Imagínate lo que me gusta este tema. Y no te falta razón, ¿no? Aquí metida en primera persona, por primera vez somos Samus Aran en primera persona y nos vemos de tanto en tanto con alguna de esas luces reflejadas en el casco. Maravilloso, la verdad. A nivel técnico era una gozada y a nivel musical no se quedaba nada atrás con esta composición tan y tan buena. Después de este grandísimo tema de Metroid Prime, ¿qué te parece, Albert? Estamos llegando a la mitad del programa. Yo creo que ya llega el momento de mostrar nuestro tema de la semana. Vamos allá. Yo creo que no debe ser la única persona que cuando encendía la consola y ponía este juego se esperaba un ratito que pasara la música del menú, porque estamos ante una música de menú, para escucharla entera, y se resistía a darle al start porque quería escuchar esta composición entera. Estamos ante el title theme, el tema de título de Double Dragon, ese clasicazo de tecnos de Yo contra el Barrio, ese beat 'em up por excelencia, aquel que redefinió el género hasta que llegó Final Fight y lo volvió a redefinir, pero bien, aquella gran pieza tan importante en los arcades, aunque no estamos escuchando la versión de arcade, no estamos escuchando la versión original, igual que hicimos con Ghosts and Goblins y Ghosts and Ghosts, nos hemos quedado con la versión de NES, uno de los ports más famosos por reinventar un poco el clásico, porque era bastante diferente al original, pero porque realmente suena mucho más claro que las recreativas. Escuché ese sonido de la recreativa, la verdad es que era un poquito más sucio, ¿verdad? Suena también más rápido que algunas versiones, suena muy acelerado, una aceleración, le sienta muy bien al tema, no es como mi versión predirecta de este juego, que es la de Master System. Mucho más fiel al original, mucho más fiel, sí, sí. También muy, muy buena adaptación, pero esta hay que reconocer que tiene un ritmo brutal. Sí, señor. La banda sonora original de Double Dragon corría a cargo de Kazunaka Yamane, pero también todos sus ports corrieron a su cargo, porque estamos hablando de Technos Japan, todavía equipos pequeños que podían asumir, equipos pequeños y plataformas relativamente sencillas, juegos sencillos, donde podían asumir todo el cargo de crear ellos mismos todos los ports, no externalizaban. Por tanto, estamos ante la reinvención del tema para NES, para un hardware diferente de este mismo compositor. A mí me gusta realmente cómo suena más que el original. Yamane
se encargó, como he dicho, de absolutamente todos los ports y además de las secuelas, como Double Dragon 2, se saltó Double Dragon 3, creo que este tío tenía gusto porque aquello fue un desastre, pero volvió para Super Double Dragon y, bueno, como él ha declarado algunas veces, siempre fue un fan de las guitarras eléctricas y bien vemos favorecido en todas estas bandas sonoras, ¿verdad? Has seleccionado este tema, el tema principal, pero podrías haber seleccionado cualquier otro, porque todos tienen sus propias versiones y todos son... Sí, señor, es una pedazo de banda sonora, la hemos visto muchos de los temas replicados en muchos sitios. Este yo creo que es uno de aquellos que define mejor la saga, que se conoce más como el Double Dragon Theme, y por eso he elegido este. Lo que pasa es que seguramente no os esperaréis cuál es el remix que hemos elegido para escuchar sobre este tema. Atento a esto. Estamos escuchando la versión de Double Dragon del tema principal para Neo Geo. Sí, señor. Compartía el mismo título, pero era un juego completamente diferente. Si antes decíamos que Double Dragon fue portado para todas las plataformas del momento, este Double Dragon de Neo Geo era un One vs. One, un fighter, un juego de lucha como el 90% del catálogo de Neo Geo. Súper poco famoso, cayó bastante en la oscuridad porque es del año 1995. Igual los juegos de lucha ya no estaban tan de moda. La verdad es que es un juego que no estaba mal, pero comparado con aquellas cosas que se estaban haciendo en Neo Geo para la época, la verdad es que dejaba bastante que desear. Sin embargo, tiene esta pedazo de rendición al tema original. Nos gusta rescatar remezclas diferentes, remezclas con un tono muy distinto. Esta es una de ellas. Estamos ante un auténtico jazz que sonaba en esas luchas uno contra uno de aquellos personajes sacados de Double Dragon, aquel Abobo, aquel Billy, Jimmy. Bueno, es muy fácil hacer juegos de lucha sobre personajes que tienen una historia detrás, ¿verdad? Sí, aunque más allá de los protagonistas y los enemigos también tenemos mucho que hablar de ellos. Double Dragon tampoco parece el tipo de juego con mucho plantel de personajes. No sé, tú que lo jugaste este juego, si había... Sí, realmente había una historia detrás. Evidentemente siempre se cogen personajes originales para llenar un poquito el juego. Tenemos siempre aquel Ryu y Ken, que es Billy y Jimmy, que realmente son exactamente iguales. Después tenemos los enemigos principales, que son, bueno, aquellos míticos, como he comentado, a Bobo, ¿no? Que era, sí, que era aquel hombre deforme tan típico. Y bueno, te van metiendo. No fue el único One vs. One de Double Dragon. Hubo Double Dragon 5, que fue un auténtico horror, mejor olvidado. No lo recuperéis, no queréis hacerlo para Super Nintendo y Mega Drive. Este juego al menos era decente. Volvemos a ver la gran capacidad de generación de sonido de Neo Geo. Suena como Los Ángeles, parece que sea una versión totalmente improvisada de jazz. No empieza con las primeras notas, al revés, va más a la segunda parte de la composición. Magnífico. Comentar también que fue portado para Neo Geo CD y para PlayStation. Yo la verdad es que nunca he visto la versión PlayStation. Lo vi cuando preparé este programa, pero debe ser una de esas tiradas cortas que tuvo. Y comentar también que los compositores de esta remezcla fueron Tsuru-chan, Reiko Chin y
Lucas Enchu, todos son aliases, no se llaman así, y buscando información sobre ellos, la verdad es que solo he podido comprobar que formaban parte del equipo de Technos, y la única otra obra que he visto de ellos era aquel Mythic Voltage Fighter Gaukaiser, aquel juego también para Neo Geo que mezclaba gráficos anime, también bastante poco memorable. Pero bien, Albert, como estamos ante el tema de la semana, le vamos a dedicar otro tema. Vamos a escucharlo. Decíamos que a Mann, el compositor de la pieza original, le gustan las guitarras eléctricas. Estamos convencidos que habrá vibrado con esta rendición que aparecía en 2012 en Double Dragon Neon, aquel juego para PlayStation 3 y Xbox 360, que si bien no fue muy bien recibido, aquella transición a las 3D, bueno, muchas veces cuesta. La verdad es que la banda sonora es una auténtica delicia de la mano de Jake Kaufman, del cual hemos hablado anteriormente a raíz de la pieza Shovel Knight, un compositor americano súper prolífico desde el año 2000, que ha firmado, bueno, obras como Retro City, Rampage, Dark Starker's Resurrection o el último DuckTales. Le van mucho los remasters, de hecho podríamos haberle invitado a este replay número 8 para que nos hablara de todas las remezclas que ha hecho. Realmente debe ser a uno de esos clásicos fans de los videojuegos que debe estar disfrutando como un loco. ¿Quién no disfrutaría remezclando este title theme de Double Dragon? Algún día un replay de Kaufman lo veo bastante claro yo. ¿Verdad? Estaría cargado de hits como estos dos últimos programas que hemos hecho. Realmente es una rendición mucho más directa del tema que el que hemos escuchado anterior. Igual en eso peca de ser un poquito más conservadora, pero sí que, bueno, es de esas remezclas que le mete tanta caña que vale la pena escuchar. La verdad es que toda la banda sonora es una maravilla. El señor Kaufman no solo recupera los temas originales, sino que introduce muchísimos nuevos y además se centra mucho en capturar la esencia de los 80. Tiene algunos temas cantados. La verdad es que a mí me recuerda un poquito incluso la banda sonora de Drive. Mucho más cañera, pero bueno, con ese rollito de los 80 que está volviendo un poquito ahora últimamente, ¿verdad? Como la peli esta de David Hasselhoff. Exacto. No recuerdo el título ahora, pero que es Double Dragon. Tal. Exactamente. Es lo mismo. Por cierto, si veis el tráiler de aquella peli, hay un momento que el chico pilla un monopatín volador y sale como si fuera un videojuego. Eso es una rendición total a un juego de Taito, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, me está fallando la memoria, pero... Ahora lo buscamos. Era como Air Riders o una cosa así, una recreativa magnífica de Taito para la placa F3, Riding Fight, ahora me he acordado, Riding Fight, que si lo podéis buscar y coger las dos capturas, veréis que es una clarísima rendición a él, un juego bastante oscuro, pero que era bastante bien. Estamos viendo bastantes temas míticos de sagas míticas, licencias brutales, Super Mario, Double Dragon, Metroid, vamos, auténticas pasadas. Y bueno, hay otra saga que también la solemos incluir los temas en el programa y vamos a escucharla. We'll be right back.
Estamos en 1994 con ese maravilloso Sonic 3 para Mega Drive, con el tema de los Major Bosses, que básicamente era el tema que acompañaba las apariciones de Dr. Robotnik, siempre con ese tono mucho más oscuro e incluso con un toque bélico comparado con el resto de composiciones mucho más alegres de todo el juego. Una banda sonora que la firman un montonazo de nombres: Brad Buxer, Hiroko Jones, Geoff Grey, Sachi Ogawa, Tatsuki Maeda. ¿Qué leo aquí? ¿Qué lees aquí? Michael Jackson. ¿Qué es esto, tío? Michael Jackson, si nos tenemos que parar alguna vez a hablar de Michael Jackson y su relación con Sonic, aparte de aquellas botas inspiradas en lo que llevaba Michael Jackson, es en esta banda sonora, sí, sí. Aquí hay mucho de mito, mucho de leyenda, pero vaya, se dice que a Jackson... le contrataron básicamente para participar en la banda sonora de Sonic 3, pero que le echaron a raíz de aquellos escándalos de... Bueno, aquellos escándalos, dejémoslo así, porque al final no se supo bien qué pasó ahí. El pobre parece que hubo mucho más de ataque mediático que otra cosa. Pero bien, pero parece ser que no es así, que el propio Jackson en un momento dado, cuando estaba involucrado en el proyecto, no le gustaba cómo sonaba Mega Drive, no le gustaba cómo sonaban sus obras en Mega Drive. Era un tío muy perfeccionista. Era siempre un tío muy... Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, por lo que dicen, abandonó el proyecto por propio pie antes de que pasara todo lo de escándalo, y él mismo pidió que, bueno, pues que no fuera, bueno, que no les fueran atribuidas a él aquellas obras, pero dejó muchísima huella en las composiciones. Nunca sabremos qué es parte de mito, qué es parte de verdad, pero bueno, desde luego Sonic 3 tiene una banda sonora grandiosa, muy memorable. Muchos dirán que es el mejor Sonic, otros dirán que Sonic 2 está por encima, otros que el primer Sonic, etcétera, etcétera. Pero desde luego, antes de aquel Sonic and Knuckles, que era un poco los niveles perdidos de Sonic 3, desde luego era una despedida de la saga magnífica. Y bueno, cómo sonaba este Major Bosses, ¿verdad? Esto es pum, en medio de la melodía todo el rato, pum, 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 que suenan tan alto y que tienen tanta importancia. Y además, bueno, recuerda mucho a los primeros temas de Robotnik. Es decir, hay una progresión, hay cierta coherencia. El primer tema... Sí, señor. Hay bastante. Sí, señor, pero de una manera mucho más elaborada. Sí. Escuchamos muchos más instrumentos. Estaba claro que estábamos ya en la época de más madurez de Mega Drive y que, bueno, los programadores conocían a la perfección aquella máquina. Todo compositores, la mayoría de ellos americanos. Sabemos que a partir de Sonic 2, bueno, fue Sega de América que se encargó más de este personaje. Así como Sonic 1 y Sonic CD vinieron de Japón, Sonic 2 y Sonic 3 y Sonic and Knuckles se desarrollaron básicamente en Estados Unidos bajo la supervisión japonesa. Algo que mucha gente no sabe. Exacto, sí, sí, siempre hemos relacionado Sega, Japón, etcétera. Sega es una compañía originalmente americana, de americanos que se establecieron ahí en Japón, y este grandioso tema de Sonic, pues probablemente venía de alguno de estos muchos compositores que hemos citado. ¿Qué te parece si vamos ya a escuchar la remezcla que tenemos preparada? Vamos allá. Más a The Make que a una evolución del tema. ¿Cómo es esto? Pues porque estamos ante un hardware inferior, pero no se trata de un The Make. El tema original es de 1994, estamos en 1999, pero estamos con Neo Geo Pocket. Sí, señor, se trata del segundo entrega de Sonic, la segunda entrega de Sonic para una consola que no era de Sega. La primera fue aquel Sonic Jam, aquel desastroso Sonic Jam para Game.com, mejor olvidarlo, pero sí que se trata del primer Sonic original fuera de una consola de Sega, aquel Sonic Pocket Adventure del año 1999 para Neo Geo Pocket.
un Sonic que se basaba mucho a nivel de estructura de niveles y de gráficos en Sonic 2, en el maravilloso Sonic 2, pero a nivel de banda sonora cogía casi todos los temas, eran rendiciones a Sonic 3 y a Sonic & Knuckles. Suena de esta manera tan chiptune, pues porque el hardware, pese a ser una consola de 16 bits, pues a nivel de sonido era bastante inferior al de Mega Drive. Sin embargo, logra capturar perfectamente la esencia del tema, incluso aquellos pum que resaltabas antes, siguen estando ahí y, bueno, mantiene toda su grandeza. A mí la verdad es que, bueno, estamos hablando de remixes y nunca nos hemos parado a pensar que, bueno, que por ejemplo Street Fighter 2 también fue versionado en Game Boy, hay muchas versiones en hardware inferior, ¿no? Todos aquellos clásicos de Mega Drive también fueron versionados en Master System. Que de alguna manera había que adaptar el tema original. Exacto, había que adaptar el tema original y Neo Geo Pocket precisamente fue una consola que tuvo pocos juegos originales, este es uno de ellos. Había muchos que, bueno, pues que bebían de otras composiciones originales y creaban melodías tan buenas como estas con un hardware inferior. De hecho, es una banda sonora que se ha vuelto un poquito de culto. Si te fijas por internet y lo vas buscando, está mencionada en muchos sitios. Bueno, porque mantiene un poco aquel sonido clásico de Sonic en el año 99, ya antes de aquel Sonic Adventure, y ya cuando un poco Sega estaba perdiendo fuelle y la gente quería aquel Sonic original y realmente, pues ya te digo, ha seguido... Últimas esperanzas de que se pudiese recuperar, ¿no? Exacto. Digamos que es el último Sonic 2D clásico de plataformas, muy poco conocido por la poca trayectoria que tuvo Neo Geo Pocket, pero realmente un título memorable. Sobre la compositora sabemos poca cosa de este caso. Sabemos poca cosa. Se presenta con el seudónimo Maitaro y la verdad es que buscando obras suyas, lo único que he visto... es, bueno, algunos créditos en la banda sonora de Metal Slug 3. Es curioso porque es un juego de Sega, creo que externalizó el desarrollo, no sé si fue hecho por Dimps, pero bien, para la consola de SNK, que es una consola maravillosa. A mí la verdad es que es una consola que me encantó porque la viví mucho, fue la primera alternativa a Game Boy junto a aquella WonderSwan que realmente consiguió plantarle cara y realmente tiene una serie de títulos muy buenos y bueno, era SNK quizá para este trabajo en concreto contrataba una compositora que igual venía de aquel SNK Sound Group bajo el cual no conocíamos su nombre, ¿no? Pues estamos en el octavo episodio de Replay, en este especial, segundo especial de remixes dentro de juegos y vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. Estamos escuchando la segunda parte de Dig Dug, este arcade clásico que en este caso la versión para NES. La versión para NES, exacto. Dig Dug 2 se alejaba muchísimo del original, de aquel que bajábamos bajo tierra y íbamos inflando enemigos, aquel clasicazo de Namco. Estamos en el año 1986, la versión de NES, un año después del original, estamos ante un chiptune muy 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 primitivo. Estamos la recreativa original corría sobre el hardware de Super Pac-Man, año 1982. La primera parte está como un poquito más elaborada, pertenecía a la música de título y esta segunda parte ya es el clásico loop de las primeras recreativas que, bueno, se te metía en la cabeza y te mataba. Estamos ante una composición de Yuriko Keino, una chica que, bueno, fue una de las primeras compositoras de videojuegos realmente. Empezó en Namco en el año 82 precisamente con la precuela Dig Dug y desarrolló ahí toda su carrera en el mundo de los videojuegos hasta principios de los 90. Un tema quizás ahora bastante oscuro porque, bueno, Dig Dug 2 no fue tan potente ni tan recordado como el original. Sin embargo, hemos encontrado un remix que es una maravilla. Vamos a ver cómo suena esto.
menudo cambio. Casi 20 años más tarde se le da a la pieza una energía que seguramente no tenía el original, pero sin embargo mantiene este espíritu alegre y sobre todo esa capacidad de enganchar, esa capacidad de meterse en tu cabeza y no abandonarla con esas poquitas notas. Esta vez se alarga un poquito más haciendo uso de esa base de bajo súper potente y bueno, me encanta cómo suenan las guitarras y la batería sintetizada, que da una energía brutal. Estamos ante el Dig Dug Theme 2005 Namco X Capcom de PlayStation 2, la precuela de aquel juego que hemos comentado al principio del programa de 3DS, exacto. Project X Zone. En este caso solo salían personajes de Namco y Capcom para PlayStation 2, nunca llegó desgraciadamente. ¿Qué nos puedes decir del compositor, Albert? Bueno, pues cuando os diga compositor rápidamente entenderéis por qué suena tan bien este tema de Dig Dug de Namco X Capcom. Es Yuzo Koshiro, que ya ha salido varias veces en Replay y es, vaya, un auténtico fiera de las bandas sonoras de videojuegos. Atriser, Streets of Rage, wow. Ha participado en Shenmue, Half Minute Hero, más recientemente. Un auténtico crack, un auténtico tótem de las bandas sonoras en Japón. Desde y luego, se nota, se nota. Un gustazo volverlo a escuchar. A mí me encanta esta pieza, realmente. Creo que es el tema más antiguo que hemos puesto en estos dos programas de Replay dedicados a remezclas de temas dentro de juegos. Y me encanta cómo... La simplicidad y lo bien que suena. Y cómo han tirado de documentación para recuperar estos temas tan antiguos y cómo los han introducido en un tema tan moderno, en un juego, perdón, tan moderno, realmente es una delicia. También dice mucho sobre el respeto de los propios compositores sobre las obras de sus predecesores y también sobre las obras, aunque fuesen pequeñas sintonías, melodías con un loop de 10 segundos, ahí están, siguen sonando. Desde luego, trabajaban muchísimo más limitados por el hardware y hacían, bueno, lo que podían hacer. A veces de ahí está... semana toda esta cultura de música de videojuegos que tanto nos gusta aquí, ¿no? De igual empezando con aquellas limitaciones de hardware que producían aquellos sonidos tan auténticos y tan singulares y que al final han formado parte de nuestra cultura. Pero bueno, vamos a dejar las sintonías sencillas, por decirlas de alguna manera, de lado y vamos a derechos a un tema muchísimo más complejo. Escuchando Radical Dreamers, un juego para Super Nintendo y del año 1996, de los últimos días de Super Nintendo, y el tema en concreto se llama The Girl Who Stole the Stars, de Yasunori Mitsuda, mítico compositor. Sí, señor, mítico compositor, creador de la banda sonora de Chrono Trigger, mi juego favorito de todos los tiempos, lo he mencionado muchas veces. David, yo me he quedado así como con este porque, a ver, ¿Super Nintendo? Sí, señor. Esto que suena es una Super Nintendo. No es broma. Sí, sí. De los últimos días no es un juego normal. No es un juego no solo que no nos llegara aquí, sino que nunca estuvo en formato físico. Era uno de los juegos que se descargaba por satélite en unos cartuchos en blanco que tenían los japoneses a través de un servicio que se llamaba Satellaview. Digamos que, bueno, una de las primeras descargas de juego, ¿no? La eShop de 1996. Exacto. Una maravilla creada por Square que, de hecho, recoge en parte el final de Chrono Trigger. Digamos que después de Chrono Trigger quedaron...
Algunas cuestiones sin resolver. Los creadores querían explicar un poquito más sobre aquella historia y se apresuraron a crear este proyecto, este Radical Dreamers, algo totalmente diferente a aquel Chrono Trigger. Se trata básicamente de una aventura conversacional al final, típico que pasa con los videojuegos, tuvieron prisas, tuvieron que acabarlo en solo 3 meses al final, de hecho, quedaron un poco descontentos con el juego. Lo acabaron como pudieron y de hecho quitaron unas cuantas de las referencias originales a Chrono Trigger para no relacionarlo. Exacto, digamos que las personas que habían jugado a Chrono Trigger sabían de qué se estaba hablando, las que no habían jugado no sabían de qué se estaba hablando, no es una secuela directa, pero sí que era alguien que tomaba las riendas. Y bueno, si Chrono Trigger a nivel musical es una de las mejores bandas sonoras que personalmente creo que se ha escrito, Radical Dreamers no se quedaba atrás. Pero bien, Mitsuda, el creador de Chrono Trigger, que mencionamos en el primer programa, hizo un carrerón en Square, empezó su carrera con aquel Chrono Trigger y sigue en activo ahora como freelance, y también se encargó del remix que escucharemos ahora mismo. El resto de estos dos programas de replay dedicados a remixes en videojuegos, decíamos que buscamos aquellas versiones más diferentes, más distintas, más que tenían un sentido. Os preguntaréis, ostras, estos dos temas suenan realmente muy similares. Precisamente también por eso lo hemos cogido. 1996, Radical Dreamers, ya existía PlayStation. Sin embargo, aquellos desarrolladores seguían atados a aquel hardware, probablemente por contratos, probablemente igual porque PlayStation todavía no estaba en la cresta de la ola, digamos, y estaban limitados a aquel hardware. Y seguramente cuando dieron el paso a este Chrono Cross en 1999, vete a saber cuándo empezaron a desarrollarlo, probablemente mucho antes, porque es un juego muy grandioso, muy grande. Estaban limitados a aquel hardware y cuando cogieron esta PlayStation realmente pudieron hacer probablemente lo que querían hacer en primer lugar. Escuchamos este na, 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 na de la chica, de aquella chica que robó las estrellas, que también lo escuchamos en la versión Super Nintendo con aquellas notas que intentaban de hecho emular esta voz. Estas dos composiciones tan hermanas, tan seguidas, tan como debería haber sido. Exacto, es como el intento de volver a hacerlo, pero con nuevas herramientas mucho mejores y reivindicar aquel juego lo que podía haber sido. Serían aquella cosa con la que quedaron descontenta, pudieron hacer Chrono Cross. Evidentemente la banda sonora vuelve a ser de Yasunori Mitsuda, vemos ahí su huella, vemos el tema. De hecho es como si tuvieras una guitarra con una cuerda menos y te diera una guitarra con todas las cuerdas y pudieras volver a hacer todo este tema, un tema triste donde los haya, melancólico incluso, un tema maravilloso. Mitsuda ha comentado que para inspirarse para la banda sonora de Chrono Cross se inspiró en todo tipo de músicas de todo el mundo. Exacto, sí, decía que a menudo tiraba hacia atrás, ¿no?, al mundo cultural antiguo, como mediterráneo, el fado, el céltico, incluso la percusión de música africana, unas muy buenas referencias. Y desde luego Chrono Cross, a mí personalmente no me gusta la mitad que Chrono Trigger era un juego muy diferente, especialmente que rompía mucho con los estándares de los RPGs, de aquellas batallas por turno, de aquellos combates aleatorios. Chrono Cross
tiraba hacia atrás todo lo que había avanzado Chrono Trigger, sin embargo, a nivel de historia era una maravilla, y a nivel de banda sonora ya la estáis escuchando. Pues David, hemos empezado este octavo replay estando en lo más alto, con unos temas súper optimistas. Hemos ido revisitando clásicos, nos hemos puesto ahora un poco más nostálgicos, sentimentales, y ahora, para acabar, hemos seleccionado un par de juegos que son caña pura. Volvemos a 1977 y volvemos a ese sonido Sega que decimos que nos gusta tanto, con la segunda parte de Afterburner, ese clasicazo de Sega de aviones. Y bueno, no sé vosotros, pero nosotros estamos levantándonos de la silla y bailando como locos. Si no lo habéis podido hacerlo, seguramente es porque estáis en el trabajo, porque vaya temazo tan cañero. Hiroshi Kawaguchi, el mismo compositor del mítico Space Harrier y de mogollón de juegos de la Sega esa de los finales de los 80. La reina de los arcades, indiscutiblemente, de esa época, ¿verdad? Y qué tema más guitarrero. Vemos las guitarras palmeo de cha-cha-chan, cha-cha-chan, la batería, una realmente toda una banda de rock emulada en un hardware de recreativa. Y que acompaña perfectamente el estilo de juego aquel Space Harrier, es decir, el Afterburner 2, ahora me he confundido, ese Afterburner 2, esos combates... Tan alocados, ¿verdad? Con todos aquellos sprites, scaling de sprites que te venían como locos. Sí, a mí hoy en día aún me cuesta asimilarlo, el juego, porque Space Harrier era rápido, pero es que este era alucinante. Era como un derroche de hardware, aquello que no se podía hacer con las máquinas caseras, ni de broma. Y había una versión del recreativo que era una bestialidad, el mueble, que era una especie de... Que te metías dentro, ¿verdad? Dentro, y era como toda una redonda. 360 grados, sí, giraba, que lo tenían en Barcelona. Y en el Tibidabo lo tenían, en el parque de atracciones. Yo recuerdo que lo tenían en las Ramblas. En el New Park, ¿verdad? Hombre, ahí donde tuvieron todas las máquinas grandes que nos llegaron aquí, ¿verdad? Sí, 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 una locura. Nunca llegué a... porque era más cara esa máquina. Tenías que poner un cinturón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Magnífico, magnífico. Increíble, increíble. Ahora han sacado recientemente el port para 3DS, que está muy bien, estos ports de los clásicos de Sega, sí, que están sacando. Sí, 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 que los mima muchísimo, que son muy diferentes. A mí comentarte, Albert, que este tema me recuerda muchísimo, o al revés, hay un tema que me recuerda muchísimo a este, que es el de Star Fox para Super Nintendo, que este comienza exactamente igual. Totalmente, totalmente. Probablemente se inspiraron los compositores de Star Fox en esta gran pieza. También es otra gran pieza, que la Star Fox, que evoluciona de una manera mucho más distinta, pero el inicio es exactamente igual. Y también el tan. Exacto, es exactamente igual. La verdad es que es maravilloso este Afterburner 2, como has dicho, te carga de energía. Y bueno, ¿qué tema has seleccionado, Albert? Ya vas como a, remix. Vas a ver para el remix un juego que no tiene nada que ver con Afterburner, pero que hicieron un remix increíble.
hace relativamente poco una actualización de aquel Afterburner con Afterburner Climax, durante aquella época que Sega revisitó algunos de sus clásicos, también hizo aquel Outrun 2, pero yo no creo recordar haber escuchado precisamente esta pieza en este Afterburner Climax. ¿Dónde aparecía esta pieza, Albert? Bayonetta, el hack and slash de Platinum Games, protagonizado por la bruja más mítica de los videojuegos, al menos en los últimos años. Salía en Bayonetta, en una secuencia espectacular. De hecho, es un videojuego que rescata varias melodías clásicas de Sega. También creo que Outrun también está entre Habíamos ellas. Habíamos mencionado Space Harrier también, Space puede Harrier, ser. Space Harrier, creo que es verdad, también lo rescata. Un título que rinde mucho tributo a una cosa que hoy en día, salvo el título que escuchamos la semana pasada de coches de Sega, aquel como el Sega All-Star Racing, que también sí, señor, rendía mucho tributo, sí, bastantes sí. Referencias a Sega. También Bayonetta también lo hace, y la verdad es que suena de forma brutal. Sigue siendo una composición de Kawaguchi. Se respeta absolutamente la... Sí, sí, la partitura entera, pero realmente utiliza instrumentos muy distintos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, sí. La verdad es que pone énfasis igual en líneas que no hemos escuchado, que no se escuchan tan claramente en la primera versión, donde se pone más énfasis en las guitarras y en la percusión, y aquí saltan a la vista, ¿no? Aquí le añaden varios instrumentos que suelen estar asociados más a Bayonetta, más jazzeros, más piano también, más el estilo este más... jazz, cool jazz, que tiene Bayonetta, sí, lo señor, introducen un poco. Desde luego no desentona nada en el juego. Ahora mismo yo no recuerdo dónde sale. Mira que he jugado ese primer Bayonetta, pero realmente es una rendición, la verdad, es que maravillosa. No, es una maravilla. Y para acabar este programa, octavo replay... Qué lástima, cuántas cosas se nos han quedado en el tintero, ¿verdad, Albert? Bueno, habrá para más episodios. Habrá para más, y sobre todo esperaremos que nos digáis vosotros las que nos hemos olvidado y las que no hemos puesto porque no he podido más, pero... Aún no hemos acabado, nos quedan unas en la manga y que, por cierto, Albert, creo que es el primer tema que vamos a repetir en replay, pero desde luego está muy justificado. Bien visto. Escuchado la introducción de Mega Man 2, de hecho la segunda parte de la introducción, recordamos este tema que lo introducimos en aquel segundo programa especial de introducciones de juegos, y recordamos que la primera parte de la intro era precisamente el ending de Mega Man 1. Nos quedamos con la segunda parte, aquella tan cañera que recuperamos, como hemos dicho antes, el primer tema que repetimos, pero ahora en el remix ya vais a ver por qué. Recuperamos un poquito así rápido, que estaba compuesta por Takashi Tateichi bajo el área sobre Chocó Kun, el hombre que dejó Capcom justo después de crear el sonido más auténtico Mega Man para unirse a Konami. Básicamente es Mega Man. Este tema es Mega Man. Este tema es Mega Man, tan cañero, con ese sonido tap chip tune. ¿Y dónde lo encontramos después? Vamos a escucharlo. Estamos escuchando Marvel vs. Capcom, el primero, el arcade del primero y el tema de Mega Man. Sí, señor, me encanta cómo en estos crossovers Capcom recupera personajes que no son propiamente de juegos de lucha. Por eso me hizo gracia rescatar este Mega Man, que también era una de las primeras veces que se hacía realmente. Luego ya vimos en los siguientes crossovers que salieron más hacia adelante, pues igual recuperaban a Okami, personajes a Phoenix Wright, que realmente no cuadraban mucho. Ser Arthur también. Ser Arthur, Nintendo también lo hacía mucho más tarde con
aquellos, creo, bueno, con sus crossovers, con sus Super Smash Bros, exacto. Pero realmente he querido recuperar este porque es uno de los primeros que lo hace y realmente coge, dices, ostras, de toda la saga Mega Man que tengo unas auténticas composiciones cañeras, ¿cuál cojo? Pues ¡pam! Aquel que has dicho tú precisamente y muy bien, este es el auténtico sonido Mega Man, lo recupera y queda fantástico para un juego de lucha, como coge una pieza muy corta y bueno, y que es una parte de la intro para un momento muy específico y amplía todo el tema para una batalla que tiene que sonar varias veces, ¿no? Porque las batallas suelen ser largas y en loop nunca se hace pesada, es larga, es compleja y es una auténtica maravilla. Comentar que bueno, que esta rendición se hizo en el hardware de Recreativa CPS2, la semana pasada escuchamos también Street Fighter Alpha, hacían uso de aquel Q-Sound que comentamos en el primer programa, que era un algoritmo de procesado de sonido que creaba como efectos de audio envolventes simplemente utilizando dos altavoces, ¿no? Es decir, estéreo. Si lo escucháis con detenimiento, veréis que realmente bueno, tenéis aquel sentido de espacio, ¿no? Simplemente con dos inputs en los auriculares o bueno, en los altavoces. Y en este caso, los compositores, los responsables de este tema en concreto, es Yuko Takehara y Masato Kouda. Ambos compositores trabajan en Capcom desde mediados de los 90, de hecho siguen en activo hoy en día, y han sido responsables de muchas de las bandas sonoras de, como has comentado, de varios juegos de CPS2, por ejemplo X-Men vs Street Fighter, Dungeons and Dragons Shadow Over Mystara o Rockman The Power Fighters. Ah, aquel Rockman raro que luchabas con todos. De lucha. Exacto, creo que es la de Power Fighters, creo que es la segunda parte, de hecho, de que jugabas contra todos los enemigos. Una maravilla de juegos, maravilla de composición de toda la saga. Capcom vs Marvel, podríamos recuperar muchísimos remixes, ¿verdad? Sí, de hecho tenía ganas de escuchar este en concreto con el cual nos despedimos el replay de hoy, porque recientemente he estado bastante con el de Wii U, el tema de Mega Man del Smash Bros. Ajá. De la versión de Wii U, que también es una auténtica pasada, pero no sabría con cuál quedarme. Este realmente es muy cañero y desde el principio me ha molado bastante, ¿eh? La verdad es que aquel Marvel vs. Capcom para la época sentó tendencia porque veníamos de X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, pero este en concreto era una auténtica locura. De hecho, cuando insertabas coins decía ¡Let's go crazy! Porque era una auténtica locura y realmente cuando salía Mega Man la primera vez que decías ¡Ostras, está Mega Man en un juego de lucha! Y bueno, ¡Super Combo Finish! Mega Man era Super Combo Finish porque tenía unos combos que era brutal y bueno, realmente me hacía ilusión recordar este tema como igual uno que sentó tendencia en lo que decíamos, ¿no? En introducir personajes de otros juegos, de otros géneros en un juego de lucha. Lo que ha sido una auténtica locura ha sido este episodio de Replay, uno tras otro, temazos como el de la semana pasada también, vaya dos programas aquí. Nos hemos marcado, nos hemos quitado de encima un montón de temas que teníamos ganas de que saliesen en el programa y ¡pam! Esperamos. Exacto. Como hemos dicho, hemos intentado buscar remixes un poco que tuvieran un cierto sentido, ¿no? Una cierta coherencia, que fueran, bueno, pues hechos específicos para un momento, para una situación diferente, que no se quedaran simplemente en versionar cosas que nos gustaban. Evidentemente se han quedado miles de cosas en el tintero. Pusimos la semana pasada un tema de Castlevania hace rendiciones a Tutiplay, en un tema de The Legend of Zelda, hay muchísimas más, probablemente podríamos hacer, como siempre que hacemos un programa temático, muchas versiones de esto. Esperamos que nos enviéis vuestras sugerencias, probablemente la siguiente temporada o bueno, unos programas más adelante recuperemos este tema y nos encantaría tener vuestras sugerencias, evidentemente, para poderlas incorporar en futuros programas. Y como siempre, muchas gracias por seguirnos cada semana, de verdad nos anima un montón a cada semana ponernos aquí delante de los micrófonos y hablar de este tema que nos apasiona, que es la música de videojuegos. Nos transmitís que vosotros también disfrutáis, cosa que también anima mucho escuchando estos temas míticos. Exacto, y si queréis poneros en contacto con nosotros, lo repetimos cada semana, @podcastreplay en Twitter, por podcastreplay.com a través de web y a través de email, podcastreplay@hotmail.com. Muy retro. Muy retro, como no. Y aquí nos despedimos. Muy buena semana a todos y hasta el próximo programa. Adiós.